Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En unos días muy especiales para todos, para todas, también para quienes trabajamos en ITA. Estamos viviendo unos días difíciles por la muerte de Diego Maradona, que han puesto, bueno, obviamente han visto las redes y nuestra institución ha adherido a los días de duelo, pero no por eso cortamos las actividades y las obligaciones y los proyectos que teníamos planificados, y en este caso tiene que ver con la jornada que es continuidad de lo que trabajamos el 10 de noviembre sobre turismo rural, en este caso planteando la posibilidad de empezar a trazar y construir redes en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y para eso invitamos a gente que ha transcurrido ya este espacio en nuestra provincia, un poco más al sur, en el sur de la provincia de Buenos Aires y en el centro. Y también contar con prestadores, con emprendedores de la zona, tanto de Junín, de Rojas y de Arrecifes, que bueno, está ahí justo el compañero estaba trabajando y iba a entrar un poquito más tarde, pero va a llegar muy bien para el momento de su exposición. Y que queríamos compartir, sobre todo para darle continuidad a esta iniciativa que tuvo Daniel Ferrúa, que va a ser unos expositores de su proyecto de Chacalá la Granja, que hace ya unos años, ya lo vamos a contarnos, empezamos a colaborar. Y una de las propuestas era este trabajo también de la divulgación, la educación, la formación. Y generamos estas charlas primero en el marco del Día de la Tradición y hoy a través del canal de INTA Argentina, que agradecemos que nos haya prestado el canal de YouTube y también a la gente de sistemas que nos permite usar la sala de Zoom. Como verán, hay mucha gente en la sala, ya se irán presentando rápidamente. Marina Monge, Susana Schwert, María Isabel Hag y Julieta Colonera son integrantes de la Red de Turismo Rural de la provincia de Buenos Aires, vinculadas al proyecto de Cambio Rural. Daniel Ferrúa y Amelia Pichi, prestadores locales tanto de turismo rural como de servicios asociados al turismo. Y Marian Solveira es también prestadora de turismo rural en la zona de Rojas, que ya contaremos más detalles sobre eso. Pero para arrancar, invitamos a Alejandro Signorelli, que es jefe de la agencia de extensión Junín, que abarca varios distritos del norte de la provincia de Buenos Aires, Bedia, Arenales, Chacabuco, Salto y también junto con Bragado en General Viamonte, para que nos brinde rápidamente, Ale, cómo te va, por qué de alguna manera una zona agrícola, agrícola ganadera, empezamos a trabajar el tema de turismo rural. Bueno, gracias César por la presentación y bueno, a todos los disertantes que van a hablar ahora en un ratito. Para nosotros es muy importante el turismo rural, principalmente porque es una actividad que diversifica a la empresa agropecuaria, ¿no? Al productor. Y aparte es un nexo muy importante para vincular todo el ámbito rural con aquellos que son, me parece, ajeno también a ese ámbito rural, ¿no? Y hay varios pilares que son muy importantes, que van a ir surgiendo. Por un lado, la historia, ¿no? De la ruralidad, de la colonia, de los campos, de las estancias, la historia de trabajo, la historia de esa conexión, con el mundo rural, ¿no? La cultura, la tradición, eso se surge mucho y es muy importante, un poco revalorizar, ¿no? Cuestiones locales que hacen a las costumbres de cada pueblo, de cada paraje, de cada localidad. A eso se le suma un circuito de fiestas populares que tenemos en la región, que está muy vinculado a pequeños productores, a la agricultura familiar, como la Fiesta del Cordero en Alberdi, donde participan muchos pequeños productores. Puedo nombrar esa, la de Morce, que va a salir, la Fiesta del Cosechero, en Alén, la Integridad, en Bedia, la Fiesta del Monumento al Caballo, en Roca la fiesta del fiambre casero, en Rafaela Obligado. Bueno, se genera un circuito que arranca desde septiembre hasta carnavales, donde no solo personas y gente del territorio, sino de todo el país se acerca a participar. Yo creo que
Ale, se te muteó el micrófono. A ver ahora. Diferentes. Ahí Ahí está. está. No, justo. Perdón que me entró una llamada. De los diferentes, de las diferentes propuestas de establecimientos rurales, ¿no? Y nosotros desde INTA, bueno, vamos a apoyar a todas esas iniciativas, y trabajando junto a productores como Daniel, vamos a tratar de armar una agenda bien diversificada y atractiva para sumar a esta red de turismo rural en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, te agradezco nuevamente y a todos los que nos van a acompañar hoy, César. Bueno, Ale, muchas gracias. Saben que ahora, cuando empiecen las exposiciones, vamos a estar en el chat de YouTube de INTA Argentina. A través de ahí pueden dejar sus consultas, aportes, vamos a dejar información de contactos. Y obviamente trasladaremos, a medida que vayan pasando las presentaciones, las preguntas a la sala y obviamente después el contacto para que siga el trabajo, que esta charla, además de quedar grabada, va a ser compartida con toda la red de contactos que se han de alguna manera enterado de la actividad de hoy. Dicho esto, que es la presentación y un poco el protocolo, vamos a dar la palabra a las chicas que están en el sur de la provincia, marcando un poco el rumbo de lo que se podría hacer en nuestra región. Son varias, pero vamos a... Y van a ir hablando, tienen todo armadito, ¿no? Cuando hicimos la previa me decían, ¿y cuánto exponemos? 1 hora y media, 2 horas, 1 hora, 15 minutos, así que se ve que la tienen bastante armada y la pueden adaptar de acuerdo al público y al tiempo. La Red de Turismo Rural de la Provincia de Buenos Aires es la unión de pequeños y medianos productores agropecuarios y prestadores de servicios que ofrecen propuestas de turismo rural que tienen la particularidad que son atendidas por sus dueños. Tiene otra característica que se nuclean a través del programa Cambio Rural. Quienes no conocen este programa, es una iniciativa que tiene más de 20 años, desarrollada por el Ministerio de Agricultura en articulación con el INTA, y que básicamente consiste en la asociación de productores a través de un promotor asesor que acompaña un proceso de desarrollo colectivo e individual, y el INTA haciendo un seguimiento de ese proceso. Asociativismo, cooperación, asistencia técnica, capacitación, se enlazan con el propósito de fortalecer y difundir las propuestas de turismo rural como diversificación de la actividad primaria. Así se presentaban la red de turismo rural de la provincia de Buenos Aires. Y dicho esto, le pasamos la palabra a Marina Monge, a Susana Schwert, a María Isabel Hag y a Julieta Coronera, que bueno, ellas dirán en qué orden y cómo, y nos comparten seguramente una presentación que pueden ir poniéndola. Y andaba tú bien en la previa, supongo que no habrá ningún problema ahora. Gracias, buenas tardes. Bueno, un placer para nosotras compartir con ustedes y este sentimiento de unión. Estamos todos en la provincia de Buenos Aires y nos unen el mismo entusiasmo y las mismas ganas de trabajar por el desarrollo del turismo rural. Ahí se nos cortó Julieta. Vamos a poner que cuando vuelva esté sin cámara, ¿no? Bien. Bien, ¿querés continuar, Marina? Y yo, Julieta, hasta que Julieta se recupere la conexión. Perfecto. Bueno, en principio agradecer, César, la invitación tuya y de toda la experimental, porque, bueno, es como bien dijo Julieta, la provincia de Buenos Aires es una y es un placer compartir con prestadores de turismo rural y con técnicos de toda la provincia y mostrarnos juntos. Creo que es la primera vez para nosotros, así que es un placer. Como bien decía, nosotros estamos en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, nos presentaste muy bien, y la red de turismo rural es como vos dijiste en la presentación, es la unión de un conjunto de pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos rurales. Hoy, digamos, ha sido muy dinámica, como toda red, que ingresan y egresan productores, pero hoy nos encuentra, después de más de 15 años de trabajo, con un grupo de 60 familias, de agropymes y de
pymes y de prestadores turísticos que se distribuyen en un territorio determinado, ¿no? Estamos hablando centro y sur de la provincia, desde el área de la región de Tandil, para que geográficamente nos podamos ubicar, hasta el partido de Villarino, hasta el sur de Pedro el Duro, con todo lo que incluye en cuanto a paisajes, naturalezas, culturas, tradiciones. Sumando a toda esa diversidad que tiene el norte de la provincia, que ustedes acaban de nombrar, que muy bien dijo Alejandro, bueno, toda la otra parte del resto de las tradiciones y de la cultura de los pueblos que tiene toda nuestra provincia. Estamos desde el año 2004, donde inicia el primer grupo Cambio Rural, porque es de esta manera que nosotros entendemos la actividad, porque la trabajamos a partir de ese programa Cambio Rural, que nuclea las experiencias asociativas de productores, entre 8 y 12 productores y prestadores de servicios. Entonces, nosotros comenzamos con la primera en el año 2004, Julieta era la promotora asesora de ese grupo en la región de Coronel Suárez, y realmente hizo punta no solamente en la actividad de turismo rural, sino en la institución, ¿no? En esta Bien, Marina, la nuestra es Julieta y volvió Julieta, perfecto, así que impecable. Nos puede ir contando cómo hizo punta, cómo empezó a abrir ese juego en el sur de la provincia. Y decir que entendemos la profesión, entendemos el turismo rural de manera colaborativa, y esto pasa todo el tiempo, si una se va, sigue la otra. Y en el grupo asociativo Cambio Rural pasa lo mismo, me disculpo por mi mala internet. Como venía comentando Mari, sí, allá por el año 2004 tuvimos esa oportunidad, nos golpean la oficina, la agencia de extensión INTA en Coronel Suárez, un grupo de productores interesados en comenzar a desarrollar la actividad de turismo rural. Y así fue como se dio respuesta, proponiendo la formación de lo que fue el primer grupo, con la contención del programa Cambio Rural, como se mencionaba, y esto tuvo una expansión territorial en un proceso de muy poco tiempo. Se fue dando como un efecto contagio y rápidamente, en pocos años, éramos unos cuantos los grupos, las experiencias asociativas trabajando muy cercana. ¿Y qué entendimos? Así como siendo 8, siendo 10, nos beneficiábamos y encontrábamos mejores y más resultados que trabajando de manera independiente, pues mucho más íbamos a lograr si hacíamos una red de grupos. Y es eso lo que hoy somos. La unión de estos 7 grupos o experiencias asociativas que están ubicadas en el centro y en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos proponemos? Desarrollar, fortalecer, difundir el turismo rural como actividad complementaria a la producción primaria. Seguimos, Mari, si querés. Y este proceso de desarrollo territorial tiene su corazón y su alma compuesto por 4 ejes que le dan vida y le dan su dinámica para la gestión. Esto es el productor, el prestador de servicios, por supuesto. Hoy son más de 60 las familias que componen la red, con propuestas tan diversas como lo es nuestra provincia, vinculada a atractivos naturales o culturales, como se mencionaba al inicio, cuando nos contaron esas maravillas de fiestas que tienen en la zona en Buenos Aires Norte. Y se da un destacado rol, destacado, de la mujer, de los jóvenes, que también encuentran con la actividad un porqué en el quedarse en el pueblo, hasta en vivir en el campo y dentro de su establecimiento. El equipo técnico, otro de sus ejes fundamentales, somos todas profesionales del turismo con trayectoria en el mundo académico, en el sector privado y en el sector público. Nuestro rol es acompañar la formación empresarial de los prestadores turísticos y
actuamos de manera de facilitadores, porque no solo el trabajo es hacia adentro del grupo, sino también con la comunidad, el gobierno local, provincial, nacional. Somos verdaderos agentes de desarrollo en territorio. Y por supuesto nuestro compromiso, el de transformar positivamente la realidad de los habitantes de las pequeñas localidades rurales. Otro eje fundamental es este marco institucional, marco que lo da tanto INTA como Ministerio de Agricultura de Nación a través del programa Cambio Rural. Consiste en experiencias asociativas dispuestas a trabajar de manera colaborativa, se unen porque tienen problemáticas comunes y mediante la elaboración de planes de trabajo, tanto individuales como grupales, se van desarrollando, diseñando estrategias comunes con un periodo en principio anual, a 3 años también, para ir entrando en tarea y desasnando este camino maravilloso y atrapante que es el mundo turístico. Y el gobierno local, que por supuesto forma parte de nuestra composición, porque si bien aumenta la propuestas turísticas que tiene su municipio, vamos de la mano en cuanto a trabajar el tema habilitaciones municipales y promoción. Nosotros necesitamos altamente visibilidad de las propuestas y en eso los gobiernos locales siempre tienen un acompañamiento muy fuerte. Pero no solo decir que también que la red es regional y aquí termina, sino que esta posibilidad de pertenecer a un organismo, de tener esa contención institucional, nos da la posibilidad de sumarnos a una red nacional de turismo rural, red que tiene ya su estructura, su coordinadora interina, dentro de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión del INTA, así que técnicos de todo el país estamos nucleados y realizando acciones conjuntas, comunes, en todo el país de norte a sur. No solo con INTA y Cambio Rural, sino también hay convenios con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que también nos da diferentes posibilidades de visibilizar las propuestas de los emprendedores. Y ya para finalizar mi intervención, mencionar estos beneficios. Nosotros proponemos, sugerimos esta unión. No entendemos la otra manera de actuar y de desarrollarse y de sostenerse, por sobre todo, si no es de manera asociativa. Se va a mejorar la empresa, se van a sentir acompañados, se van a informar, entran en una red nacional de intercambio de información, de conocimiento, de saberes, que es lo más valioso que nos pueden pasar, sobre todo para aquellas personas, familias que viven en el ámbito rural. Ya para continuar con la presentación, le dejo la palabra a Marina. Y seguimos comentando un poquito más nuestra manera de trabajo. Gracias, Juli. Tal cual decía Juli, estos beneficios que van teniendo los productores al estar asociados, vamos a encontrar diversas relaciones con el turismo rural. ¿Qué idea tenemos del turismo rural? ¿Qué idea se fue construyendo en el tiempo del turismo rural? No vamos a ir a dar un concepto académico hoy, pero sí contar que es un gran paraguas que lo tomamos como en donde albergarnos y donde allí se juntan esa cantidad, esa variedad de modalidades que nombraban al principio, que sí, que existe el turismo rural, que se dan en todas partes del mundo, que la actividad turística es muy dinámica y que la ruralidad también lo es, porque es diversa, y más en un país como el nuestro, con tantas unidades diferentes geográficas y culturales. Por supuesto, se dan en un espacio rural y en relación a las
actividades del campo. Podemos solo nombrarlas. El turismo de estancias, que nosotros, aunque dentro de nuestra región trabajamos con estancias, quizá como modelo de trabajo no es con el cual trabajamos, ¿sí? Tenemos productores que tienen sus estancias y las muestran como tal, pero la gente allí, digamos, va a disfrutar actividades que se complementan con otros de otros prestadores que están dentro de su mismo grupo. Por supuesto, el eje del agroturismo, en donde nosotros podemos entender que los turistas participan de las actividades del campo. La cantidad de pueblos que existen en la provincia de Buenos Aires y por supuesto en el centro sur también los tenemos, y ahí contamos con los pobladores que viven en esos pueblos, que muestran su arquitectura, su cultura, y que hoy el turismo el turista está muy ávido de recorrer estos espacios de la provincia de Buenos Aires particularmente. Por supuesto, la gastronomía es transversal a todas las modalidades que podemos nombrar, y lo que se conoce históricamente como turismo activo, hoy por hoy se está mutando, o digamos, se suma a lo que llamamos, o lo que todo el mundo escucha como turismo de la naturaleza, sin llegar a ser ninguna actividad extrema dentro del ámbito rural, pero sí los paseos en bicicleta, a caballo, las caminatas, bueno, son todas actividades de donde el turista realiza y se mueve y conecta con el entorno. Por supuesto, se realizan siempre visitas técnicas y educativas, y ya después los vamos a ir viendo en los ejemplos que tenemos de Buenos Aires Norte que nos están acompañando hoy. Estas variedades, estas modalidades en las cuales nosotros estamos, digamos, acompañando, y que se van complementando entre sí en un mismo grupo, entonces genera una oferta turística compuesta por diversos servicios y productos. ¿Por qué lo aclaramos así de este modo? Porque normalmente en los grupos de cambio rural son grupos por actividad productiva, si nosotros vamos específicamente a nuestra metodología de trabajo de cambio rural. Están grupos apícolas, grupos de actividades mixtas, agroecológicos. En nuestros grupos de turismo rural, los prestadores tienen actividades diversas y se complementan entre sí. Entonces se entiende que unos pueden ofrecer alojamiento, otros gastronomía, otras actividades recreativas, otros pueden producir y vender sus propias artesanías o productos derivados de su producción de agroalimentos. Entonces realmente es un entramado que se va construyendo a medida que avanzan los procesos grupales y podemos ampliar esa oferta que tienen en nuestro territorio, que obviamente genera impactos. Eso es en todas partes del mundo el turismo genera impactos. Nosotros destacamos estos algunos como para solo nombrarlos, que tienen que ver con la inclusión territorial, porque de territorios normalmente que no son destinos turísticos fuertes, o que su producción económica es otra, el turismo los incluye dentro de este nuevo mundo, porque el productor se diversifica su actividad primaria, o pequeños prestadores de servicios turísticos ponen en el mapa su lugar como destino regional, provincial, etc. Porque todo este impacto es en función a esto, a las actividades turísticas. Por supuesto que la actividad de turismo rural, como todas las actividades turísticas, dinamizan la economía regional, porque se produce gasto turístico desde que salen de la ciudad de origen hasta que llegan a su destino. Lo que nosotros destacamos mucho como impacto en nuestra región y con nuestros productores y prestadores de turismo es el arraigo que se genera en el territorio, porque de verdad, teniendo esta oportunidad de diversificar su producción primaria, generamos esa oportunidad para varios miembros de la familia que por ahí no quieren seguir las tradicionales actividades de su familia y se suman en él. En esta nueva actividad. Trabajo local, directo e indirecto, real.
No podemos medir en cantidad, porque bueno, hoy no era la charla, pero sí es importantísimo el trabajo que se genera, porque obviamente el prestador de turismo elige ingresar a su establecimiento cuando la temporada se le mezcla con la productiva o necesita manos, siempre a la gente del pueblo. Entonces, todo ese trabajo que nosotros realizamos deviene en ese acompañamiento, en ser productor a ser prestador de turismo rural. Y a través del tiempo hemos visto el proceso que se va generando en cada familia, en donde vemos que el turismo rural se convierte de verdad en el estilo de vida para esa familia. Cada foto tiene una historia, no tenemos tiempo para contar, pero hay cientos de ejemplos de nuestras familias que donde todos se incorporan a esta nueva actividad, la abrazan, encuentran un rol interesante ahí. Por supuesto, este productor o este nuevo prestador de turismo tiene que incorporar nuevas habilidades y conocimientos. Y ahí estamos los técnicos juntos en esta manera colaborativa de trabajar en incorporar nuevos saberes específicos de la actividad de turismo. A medida que fuimos creciendo como red y fortaleciendo vínculos, vimos, ellos todos, productores y técnicos, vimos la necesidad de vernos agrupados de alguna manera. Esta fue nuestra primer guía de servicios turísticos rurales, en donde fue un compendio de todos los productores y prestadores vinculados a la actividad, agrupados por servicio. Entonces ellos mismos las tenían en sus emprendimientos y se recomendaban entre sí. Fue nuestro primer gran paso. Pero después tuvimos que encontrar nuestra identidad visual, y ahí las experimentales, que siempre son nuestras aliadas en todo el proceso de desarrollo territorial, nos acompañó en lograr la identidad visual, y una cuestión que nosotros empezamos a ver desde el equipo técnico hacia la gente, y después encontramos cómo ya el grupo se apropiaba del logo y ya lo incorporaba dentro de sus publicaciones. Lo que nos llevó, nos hizo dar vuelta a la página, esto es una foto del 2015, en donde pudimos lograr nuestra primera publicación como red. Donde digo una foto porque es los productores y prestadores de turismo que estaban en ese momento asociados. Pero nos permitió un material tangible, porque hoy es todo digital, así que esto es un libro, que pudimos mostrar, llevar, ser nuestra carta de presentación en todas las actividades que fueron sucediendo a partir de ese año. Como técnicos también acompañamos en esto que es tan importante para el productor y prestador, que es el financiamiento para sus pequeñas, para concretar sus ideas y que sus proyectos se puedan ver plasmados. Durante todos estos años se acompañó en muchísimos proyectos de gestión de financiamiento, y en estos últimos tres, como red, hemos acompañado varios de nuestros productores y prestadores que han logrado estos fondos. Por supuesto, toda esta sinergia que se va dando entre los prestadores y la comunidad a la que pertenecen, generan que no solamente miren su grupo a la red, sino que miren a su comunidad y trabajen en pos de querer potenciar todo lo bueno que tienen y todo ese potencial, repito, el potencial turístico que tiene cada comunidad. Hemos logrado declaraciones de pueblos turísticos, digo hemos porque bueno, uno acompaña el proceso que hace cada uno de los grupos, ¿no? Y por supuesto también, este es otro ejemplo, una fiesta popular que se realizó, que nace a partir de una idea de un grupo del pueblo de Cabildo, y que ellos la llevaron adelante y van por la tercera edición. Entonces, digamos, no solamente uno es, los productores pueden ser protagonistas de sus propias experiencias y de sus propios proyectos, sino que son protagonistas de la región en la que viven. Y así siguen los logros, así que la dejo a Susi para que siga, espero haberme no extendido tanto. Susi.
¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Sí, retomando un poquito lo que mencionó Marina, yo voy a apagar el video para que no se me corte la conexión, ahí estamos mejor. Decía de los logros colectivos que obtuvimos desde la red, empezando por la guía de servicios turísticos y la identidad visual de la red. Rescatamos también el trabajo realizado de los grupos con los municipios, con los distintos municipios de la región, y surgen los logros también con los medios de comunicación y con la prensa especializada. El asesor o técnico acompaña a cada productor de su grupo para lograr el diseño de la propuesta que tiene, y sumada a los distintos grupos se hace lo que es la oferta de la red, la oferta turística de la red. ¿Por qué agrupar nuestros productos? Es una gran pregunta. Porque es una buena estrategia para obtener una mayor diversificación y así apuntar a varios segmentos de mercado en la comercialización, ¿verdad? Y también nos sirve para maximizar el trabajo en la promoción. Nuestros logros en este campo de las diferentes relaciones que tuvimos que tenemos con los medios de comunicación, nos visualizamos a través de distintas publicaciones que fueron surgiendo, por ejemplo, notas en lo que es la revista Visión Rural, Supercampo, en página 12 en el suplemento de turismo, y luego también tuvimos la oportunidad de participar en las dos ediciones de Desconocida Buenos Aires, que es una publicación, un libro, que realmente casi en la mayoría de los capítulos hay experiencias de nuestra red. También hubo logros muy importantes a nivel provincial, local y nacional de nuestras experiencias a través de la mano de la televisión y la radio, participando en distintas convocatorias desde Canal Rural, Radio Mitre, en este momento estamos saliendo al aire en Radio Mitre, Mitre y el Campo, que es el programa, en Radio Nacional, en varios radios locales. Y también hemos tenido visitas de la prensa especializada que vienen a recorrer los emprendimientos y pueden vivenciar todas las experiencias que les podemos ofrecer. Eso hace que también las notas que llevan a cabo, las presentaciones, sean mucho más ricas porque la vivencia le da otro toque a las notas, ¿verdad? También hemos ofrecido desde la red los fan tours, los famosos fan tours, que son recorridos que hacen las agencias de viajes y justamente con el objetivo de que puedan vender a través de su experiencia el producto nuestro. Bueno, para lograr todas estas acciones que fueron llevando, los productores mismos conformaron alianzas estratégicas. Las cuales nos permitieron visualizarnos como un producto turístico, pero con una oferta diversificada. Estas alianzas, realmente se necesitó trabajar el asociativismo, que fue un proceso endógeno, realmente nació desde el interior de los grupos. Esta necesidad de compartir la experiencia, de recibir un turista, de cómo se llevaba a cabo una visita guiada, este intercambio, esta necesidad de compartir sus vivencias, hablo de los productores, de los grupos, llevó a nacer estas alianzas promocionales o estas alianzas para llevar un producto adelante, ¿verdad? A raíz de estas alianzas primarias dentro de los grupos, de un mismo grupo y luego con los grupos de la región, aparecen los intercambios. Estos viajes de intercambios que veníamos gestando día a poco, esto se generó a través de justamente estas consultas, estos cambios de experiencias que teníamos entre los grupos, se vio la necesidad de justamente conocernos. Entonces empezaron a existir estos viajes primeros en la región, y luego, bueno, ya trascendimos y nos animamos a Entre Ríos y a distintos lugares donde realmente fue una maravilla los intercambios que se hicieron y las experiencias que se pudieron obtener. A medida que estos viajes se llevaban adelante, la necesidad de compartir las experiencias seguía creciendo.
y se comienza a pensar desde la red en un encuentro, que nos permitiera conocernos a todos los del sudoeste bonaerense en una primera medida. Y se da en forma paralela que había encuentros que se estaban llevando a nivel nacional de turismo rural, organizados por las instituciones, justamente por INTA, que acompañaban los primeros pasos en el desarrollo de la actividad. Estos eventos se tuvieron que discontinuar y la propuesta baja a los centros regionales, donde llega a la incipiente red la propuesta de organizar un tipo de encuentro de este tipo, de esta forma. Así que bueno, nuestros grupos empezaron a trabajar en el 2004 y en el 2008 realmente comienza a madurar mucho la idea de hacer un encuentro regional por todo esto lo que yo les venía contando. Con la intención, el encuentro tenía la intención de verlo como una oportunidad de afianzar los lazos que demandaba el trabajo asociativo y todo lo que veníamos haciendo hasta ese momento. Bueno, esto fue madurando y en el 2010 nace el primer encuentro regional de turismo rural. Se llevó a cabo en Tandil, luego en Pedro Luro, en Pigüé, ahí Marina les va a ir pasando las fotos de a poquito, yo voy a seguir hablando, en Pigüé, Olavarría, Coronel Suárez, Las Flores, Dufau, Coliona, San Martín, Puehuencó, Bordenave de Regueira, Sierra de la Ventana, y este año, como innovación, se llevó a cabo en forma virtual. Realmente, todos estos encuentros que tuvimos a nivel presencial son en sedes rotativas, y voluntarias, o sea, el grupo anfitrión propone su sede para llevarlo a cabo. La organización está a cargo del equipo de técnicos, con la colaboración, obviamente, siempre de la Coordinación Nacional de Extensión y Transferencia de INTA, el equipo de Unidad de Comunicaciones de INTA, que nos apoya siempre, fue un pilar fundamental en todos nuestros encuentros, bueno, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, un grupo de profesionales realmente maravillosos y académicos que siempre nos comparten todos sus saberes y posibilidades en las capacitaciones, y bueno, los agentes locales justamente que acompañan todos estos encuentros dependiendo de dónde se haga, ¿verdad? La planificación de los encuentros se mantiene a través de los años y están en tres bloques bien definidos. Primero, que es la presentación de los productores, que es lo más importante de nuestros encuentros, y la presentación de cada emprendimiento de ellos. Luego, es un bloque de capacitaciones y el taller que acompaña a esta teoría que se trata en las capacitaciones, y se termina como broche de oro en las visitas de campo. El grupo anfitrión invita a uno o dos emprendimientos y se lo visita con todos los productores que participan del encuentro. Cada encuentro desde la organización se piensa en estrategias que superen la de los años anteriores y dan respuestas a la demanda y expectativas de los productores, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y nos hemos dado cuenta a través de todos estos años que el momento del encuentro es tan importante para el técnico y para los productores que realmente cada vez se perfecciona más y se logra encontrar realmente, vivenciar distintos lazos que va más allá de la actividad. Justamente somos una gran familia, como siempre decimos, y lo vivenciamos. Nosotros, hoy, este año, llevamos a cabo el 11 Encuentro Regional de Turismo Rural, en forma virtual, fue todo una experiencia. Participamos en el Zoom casi todos los productores y después estuvo el canal de YouTube acompañándonos en transmisión en vivo. Fue maravilloso, se llevó los tres bloques como los armamos y la interacción de los productores también se dio. Así que para nosotros es un orgullo realmente hacer este evento hace 11 años y sacar, ¿verdad? Ya somos, como les dije recién, una gran familia donde nos conocemos y cada uno comparte su experiencia con el otro. Creo que es nuestro mayor logro asociativo y bueno, en eso se basa nuestro trabajo hace muchísimo tiempo. Ahora les voy a dejar la palabra a María Isabel, que les va a dar también
unas palabras sobre nuestro trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, y como ustedes se habrán dado cuenta, somos de hablar bastante, y entonces, en función de ello, voy a tratar de sintetizar algunos aspectos de los más significativos que expresaron Juli, Mari y Susi. En realidad, muchas de estas experiencias se consolidan porque el turismo rural es una actividad que surge a partir de la conjunción de necesidades urbano-rurales, de los habitantes urbanos, de buscar nuevos espacios de ocio y recreación. No estoy hablando incluso de las grandes ciudades, estoy hablando de las pequeñas localidades donde estas acciones se generan. Existe una gran necesidad de buscar nuevos espacios de ocio y recreación. Las ciudades no están satisfaciendo estas necesidades, y en ese sentido estas experiencias son muy demandadas y aseguran una importante afluencia de visitantes. Y por otro lado, la necesidad de los habitantes rurales de diversificar sus ingresos, es decir, de incorporar una nueva actividad, aquello que se conoce como la pluriactividad. Es decir, incorporamos en este caso una actividad productiva que permite diversificar los ingresos y sostener la actividad principal, que se constituye en el principal atractivo turístico. Entonces, nos interesa que se mantenga esa actividad principal. Y en ese sentido, con el paso del tiempo, el productor agropecuario se convierte en un prestador de servicios turísticos, en un comercializador de sus productos, y de esa manera genera ingresos que les permiten seguir viviendo en el lugar que eligieron para hacerlo. Y en ese sentido, el arraigo se convierte en uno de los atributos más significativos de esta modalidad. Por otro lado, otro aspecto que quería mencionar es que en ese proceso de búsqueda de recursos naturales o culturales que pueden constituir una oferta turística, no solo a escala del emprendimiento, sino a la escala del grupo y después trascender la comunidad a la escala local o comunitaria, en ese proceso de búsqueda de especificidades, de singularidades, se fortalecen los lazos del individuo con el territorio. Entonces, muchas prácticas cotidianas en un emprendimiento, o algunos edificios históricos, o algún personaje singular de una localidad que quizás no se lo conocía y que resultaba un espacio o un lugar neutro, de repente en este marco, en este proceso de construcción de una oferta turística, muchas prácticas y muchos lugares son resignificados. Entonces ese espacio que resultaba algo neutro o indiferente, a partir de estas actividades se convierte en un espacio propio. Y si lo patrimonializo, forma parte de mi patrimonio, lo puedo compartir. Y les quiero poner un ejemplo. Estoy asesorando un grupo de productores olivícolas en la zona de Cabildo y Punta Alta, en el ámbito de la Estación Experimental Bordenave. Y resulta que cuando hicimos la reunión de grupo en un emprendimiento olivícola, un productor detectó que había una antigua bañadera de ovejas. Quienes vivimos en el campo se van a acordar que antiguamente las ovejas se curaban del piojo sumergiéndolas en una enorme bañadera con agua y remedio, y ese señor la tenía tapada, como sucede en la mayor parte de los establecimientos agropecuarios en la actualidad, porque se reemplazaron, ustedes saben mucho más que yo, veterinarios y agrónomos, por vacunas. Entonces, cuando realizamos una reunión de grupo, alguien dice, ¡ay, hay una bañadera de ovejas! Sí, ¿te acordás que cuando éramos chicos las ovejas se sumergían y se curaban del piojo? Y entonces, ese espacio que para el propietario no tenía valor, de repente adquiere un nuevo significado, se resignifica. ¿Y saben qué? Desde el año pasado la recuperó, y a partir de un asesoramiento con un veterinario de la zona, recuperaron esta práctica, otra vez vuelven a bañar las ovejas,
lo cual se constituye en un importante atractivo turístico para el emprendimiento, ¿no? Que además de la actividad olivícola, incorpora esta otra actividad. A eso me refiero cuando menciono que estas actividades permiten fortalecer los lazos del individuo con el territorio. Hay múltiples ejemplos. Una casona de la familia Luro, en la ciudad de Pedro Luro, que la verdad que estaba muy abandonada y que de repente en el marco del trabajo en grupo se dice, ¿qué pasa con esta casa? ¿Ustedes saben quién puede tener información? ¿Por qué está tan abandonada? ¿Si forma parte de nuestro origen y del sistema de irrigación en torno al río Colorado? Se empezaron a involucrar concejales, se buscó información, se empezaron a involucrar diputados que eran nativos de Villarino, y en este momento está tratándose en la Cámara de Diputados el reconocimiento como patrimonio histórico de la provincia. A eso me refería con esta afirmación que mencionaba precedentemente. Y para finalizar, quiero destacar la importancia del programa Cambio Rural, como esta política pública de intervención territorial que, en base a un incentivo al asociativismo, promueve la formación de este grupo de productores o pequeños prestadores de servicios turísticos que paulatinamente van construyendo una identidad colectiva y un reconocimiento como actores colectivos, grupo, que los empodera ante la comunidad local, ante el sector público, incluso ante sus colegas privados, ¿no? Y por otro lado, resaltar ese rol tan significativo que tiene este programa a partir del equipo técnico, a partir de los acompañamientos de agentes de proyecto como es Juli, de generar animación social, es decir, impulsar a ese grupo de emprendedores a la acción, ¿eh? Es decir, animarlos a generar iniciativas que permitan lograr sus objetivos planteados inicialmente. Entonces, los técnicos tenemos una enorme responsabilidad en este trabajo, en las reuniones grupales, que la verdad que son, es el espacio de transformación, de innovación, de aprendizaje. Aquí todos construimos, aportamos, y nosotras que tenemos el conocimiento técnico, no tratamos de imponer nuestro conocimiento experto, porque también hay un conocimiento experto que da el desarrollar una actividad específica en el entorno rural. Entonces, lo que hacemos es construir un conocimiento compartido que permita generar una propuesta turística recreativa que atraiga, que genere atracción de visitantes en un área que no es tradicionalmente turística recreativa, como es el centro sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que con esto de alguna manera cerramos esta presentación. Agradecer enormemente el tiempo dispensado, la invitación y a su entera disposición para cualquier inquietud y preguntas, ¿no? Bien, bien, fuimos ahí tomando. Hubo una que Julieta se pasó al chat de YouTube y la respondió, y quizás Daniel también pueda aportar algo, pero muy, muy claro, y sobre todo nos han dejado, no, son 16 años de laburo y nos han dejado una metodología, ¿no? Arrancando por un catálogo y terminando por un espacio que se ha institucionalizado con incidencia en política pública, ¿no? Que es casi lo que los manuales. Ayer teníamos justamente una actividad en Arrecifes con Sergio Pérez Rossi, que es un referente de las temáticas de participación ciudadana y desarrollo local, y nos explicaba de una manera, en un marco teórico, lo que ustedes han llevado a la práctica, así que muy bueno, y tomamos nota, y bueno, la gente que está de distintos puntos, no solo de la región, de Junín, Rojas, Provincia de Buenos Aires, sino de otros puntos del país, que seguramente a través del canal de INTA se han conectado. Y creo que está bueno esto, verlo ahora, ustedes dieron un pantallazo general
y conceptual del trabajo que han realizado, y que veíamos que el que no conoce el INTA se articula como todos los organismos públicos, sistemas educativos, por regiones, experimentales, está lleno de siglas, ¿no? Y veían que la provincia estaba como dividida entre norte y sur. Quizás esto sirva para que esa línea que sigue al río Salado llegue un poco más. Y esto de que han nombrado de cómo fueron detectando desde el Estado la demanda de los productores, potenciando y articulando. Y en Junín, un poco que hoy estemos acá reunidos y emitiendo a través del canal de YouTube de INTA Argentina, tuvo que ver con el acercamiento de Daniel Ferrúa, que es un emprendedor, un productor local, que ahora lo vamos a presentar, a la agencia del INTA. Y como nos suele pasar en las agencias, al menos en esta zona agrícola del país, estas cuestiones que no encuadran, decía muy bien, ¿no? El sudeste bonaerense no estaba pensado como un área turística tan fuerte, y de golpe lo fue. Se acercaron a Prohuerta, que es uno de los espacios que más vínculo a veces tienen con el territorio, y Luis Fernández fue quien tomó el primer guante y articuló con Daniel. Así que pues estaría bueno, antes de conocer a los prestadores, contanos, Daniel, Luis, ¿cómo fue la historia con Daniel? ¿Cómo fue la propuesta y cuál fue el primer acompañamiento que se le dio a esta propuesta, que después seguramente se irá entrelazando con otros en la región? ¿Qué tal, César? ¿Cómo andás? ¿Qué tal para todo? Buenas. Bueno, sí, fue un encuentro que propuso Daniel, hará unos 5 años. Daniel, dentro del campo que ellos tienen, tenían ya una idea, proyección de generar producciones paralelas, chicas, pero yo, como es, desde hoy me doy cuenta que ya lo venía teniendo en mente él, de generar como una salida productiva turística. Y en base a eso vino con una idea de pensar si la producción vinculada con la implantación de vides podía ser viable en la zona, porque ellos cuentan, cuando Daniel cuente un poco más, con una variabilidad muy rica a nivel de lo que es producción chiquita, desde lo que tenga que ver con frutales, pasando por aves, con producción de carnes, con embutidos. Bueno, Daniel lo va a hablar bien. Pero bueno, frente a esa idea salió la propuesta. No era un tema prioritario para la zona. Recién estaba surgiendo algo medianamente paralelo acá en Junín, y bueno, frente a eso rápidamente vinculamos sectores productivos de INTA de casi todo el país, pensado por el Alto Valle, por Mendoza, por San Juan. Generamos nexos con ellos, que de muy buena voluntad fuimos captando puntos de vista para esta región, qué cosas podía ser útil. Y bueno, en síntesis, se hizo un implante de una parcelita de vides para tener dentro de un futuro próximo vino propio, que se verá cuál es la meta final, siempre pensado como un complemento turístico. Y también se implantaron uvas de mesa para generar también frutos, porque ellos hacen conservas, y a lo largo de 2 años más se dieron charlas de lo que tenga que ver con podas, con poda vinculado con frutales, y extra de la chacra también se dieron cursos, jornadas de lo que tenga que ver con conservas. Siempre pensando que desde la agencia, por más que no sean temas prioritarios, creo que INTA tiene eso, que en todo el país tiene realmente
gente capacitada y es de muy rápida solución tener nexos con ellos y, bueno, brindarle respuesta rápida hacia los que vienen con una idea de lo que es producción y más ahora vinculado con el turismo, me parece muy, muy, muy útil y realmente valorable lo que hizo Daniel, ¿no? Me parece eso bueno. Micrófono apagado, siguiendo la presentación, Daniel. Después de esto tenés que, va a estar así como, va a salir sacando pecho, ¿no? Como ese GIF de Franchella, sale el otro día sacando pecho, te estamos... Pero no, la verdad que, bueno, ha sido interesante un poco la demanda, ¿no? Que es la que va traccionando a veces a la institución. Daniel Ferrúa es docente y músico, su familia lleva adelante una empresa agropecuaria, agrícola, y como decía, como contaba Luis, una de sus unidades productivas empieza a ser el proyecto de Chacalara Granja, destinada al turismo rural. Ha logrado que su propuesta fuese incluida en el catálogo turístico de Junín, recientemente, hace poco, nos compartían la información. Tengo entendido, lo puedo decir mejor, creo que es el único espacio que ha sido habilitado para eso en el distrito. Y lleva ya 5 años madurando la propuesta, que obviamente, como les pasó a todos los emprendimientos turísticos, este ha sido un año complejo para trabajar y que, bueno, están ahora esperando el inicio. Y además de eso, desde Chacra Granja han lanzado esta iniciativa de articularla con lo educativo, con las charlas, con las capacitaciones, que algunas han sido junto al INTA presenciales y en este caso utilizando las redes sociales y las plataformas, tanto a través de, que obviamente tiene desde su Facebook, que es Chacra Granja, posicionarlo también como un espacio de reflexión y construcción de sentido en torno al turismo rural. Creo que más o menos le fuimos ahí presentando en líneas generales, Daniel, cómo trabajan. Yo voy a ir compartiendo algunas imágenes, pero contanos un poco cómo se organiza, cómo se lleva adelante, en tu caso, una unidad productiva en la zona norte de la provincia de Buenos Aires que está pensada como justamente desde el turismo, ¿no? Como una unidad de negocios de turismo. ¿Cómo se piensa, cómo se diagrama, cómo se diseña? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Estuve calladito, no dije una palabra. Y la verdad que me apasiona escuchar a este grupo de gente con la sabiduría que tienen, con el conocimiento, con la pasión. Yo la veía recién a María Isabel apasionada. Julieta, que la conocí hace poco, Susana, que la conozco hoy, a Marina también, veo que 2x3 nos estamos encontrando en esta virtualidad y me sorprendió la gente, ¿no es cierto? La capacidad, el entusiasmo y todo lo demás. Yo en un momento pensé que estaba solo en esto, y con el correr de los días, y veo que no estoy solo, y veo que hay un camino que lo han hecho otras personas, me voy enterando poco a poco, en esa soledad, en ese comienzo, me acerqué a la agencia. Yo no, la verdad que sé lo que es INTA, por siempre, INTA era un referente importante, cuando estaba INTA era porque había algo serio, pero yo no sé cómo funcionan las agencias, no sé qué rol había ahí en INTA, yo lo único que sí, me acerqué a INTA, y inclusive no hablé con Luis primeramente, pero Luis escuchó desde otro sector, y cuando me fui me llama, dice Luis, dice Daniel, yo quiero hablar con vos. Y ahí apareció una persona que me acompañó y además ya hoy yo lo considero un amigo porque hemos compartido un montón de momentos y ya te digo, no solo que me vinculó con un montón de gente donde, esa foto de los fiambres no la pasen porque si no después algún día va a haber que cortar. Bueno, seguimos con el tema. Y entonces ahí me acerqué y empezamos con esta historia. De todas maneras, como ya dijiste vos, yo vengo de, si bien estoy relacionado con el campo de hace muchísimos años y el sentido de pertenencia es tremendo,
porque pues, imagínate que ahí nosotros en familia hacemos los fiambres caseros, hacemos las conservas, porque bueno, la tradición familiar la mantenemos, gracias a Dios, y siguen nuestros hijos, y estamos todos juntos en eso, porque claro, no sé cómo darle una idea, pero todos se imaginan que en la zona del noroeste bonaerense vinieron los inmigrantes, y junto con los inmigrantes aparecieron todas estas costumbres. Mis suegros nos reunían en los galpones con vecinos que venían. Esto no es nada nuevo para los que están en turismo desde hace mucho tiempo, pero nos reuníamos a caminar todos juntos, después comíamos todos en un almuerzo y demás, y bueno, y todas esas vivencias a uno le fueron, no sé, o sea, te grabas a fuego todo eso. Nosotros hemos convocado a nuestros hijos, y ahora nuestros nietos también van a ese tipo de eventos, y bueno, así poquito a poquito se crea ese sentido de pertenencia que nos lleva más tarde a, ante una situación que había de inundaciones, todo alrededor de ahí en la zona de Morse se llenaba de agua. Lo único que quedaba en ese momento era la zona, diríamos, Casco me suena muy grande, Casco, porque es una chacra, ¿viste? Pero vamos a ponerle, para definir algo, el sector de la casa con sus galpones y demás. Era la única parte que no estaba inundada, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, y eso me llevó a vincularme con gente de INTA, a buscar alternativas. Llevé la propuesta de a ver si hacíamos una implantación de vida en ese lugar, en la parte de Médanos, la parte más alta. Y así poco a poco fui descubriendo que había otras posibilidades, ¿no es cierto? Y alguna vez en las fiestas familiares decíamos, qué lindo algún día en estos galpones, que hacíamos la fiesta del año de mi hijo, te digo 40 años atrás, estoy hablando, y decíamos, qué lindo algún día esto poderlo ofrecer para otras personas, pero eso quedaba en la nebulosa, ¿viste? Con el tiempo se perdía. Y bueno, entonces, ante todas estas situaciones, yo digo, bueno, voy a ponerme a estudiar, a ver qué es turismo rural, por ejemplo. Empecé a hacer una capacitación en la UTN, y bueno, me hice toda la capacitación. Después en otra como consultora sobre turismo, y ahí empecé a descubrir cosas, ¿viste? Y ahí me empecé a entusiasmar. Yo digo, bueno, todo esto, más todo el apoyo que tenía de Luis y todo lo demás, bueno, esto, acá hay un potencial tremendo. Y aparte, siempre me gustó lo patrimonial, le doy valor muchísimo. Imagínate que de los 12 o 13 años me gusta, mirá, coleccionar las estampillas en esa época, desde esa época hasta ahora, los billetes, las maquinarias antiguas que había en el campo, guardarlas, no descartarlas, y todo eso llegó a un momento que digo, bueno, esto se lo podemos, o sea, lo podemos compartir con otro, que otro disfrute también de eso, no solamente del patrimonio, sino los aromas, no sé, las herramientas, el recibirlos, y me encanta ser anfitrión, es una cosa que lo llevo en el alma, eso, me encanta recibir gente, y si es posible por ahí hacer algo de música también, para que la pasen bárbaro. Capaz que por ahí toco y no le conviene que me ponga a hacer algo con la flauta, yo soy flautista, ¿viste? Y capaz que no les gusta, ¿viste? Pero bueno, puedo hacer algo de folclore, eso lo hacemos porque a uno le gusta nada más, pero no tengan miedo, así que pueden ir, que por ahí no hay nada de música. Y bueno, todo eso nos llevó a hacer un plan de negocios. Trabajé con el plan de negocios porque esa unidad que se estaba armando, una unidad de negocio dentro de un emprendimiento familiar, que si bien tiene relación y es necesario que esté esa relación, tiene que tener su independencia, porque si no nos pisamos los proyectos encima uno del otro. Y entonces, bueno, nosotros como unidad estamos trabajando como una empresa familiar,
con la integración que requiere. Mi hijo está en la parte productiva, mi señora y mi hija en la parte administrativa. Bueno, además mi hija es ingeniera en alimentación, entonces sugiere cosas y demás. O sea, trabajamos en familia. Pero lo que es el turismo rural, lo empecé a trabajar aparte, porque tiene que tener su misión, tiene que tener su visión, tiene que ser una unidad que tenga sus reglas propias para que pueda funcionar. Bueno, tuve relación con el Club de Emprendedores de Junín. Si bien no había nadie de turismo, había un montón de gente que tenía que ver con emprender, con capacitarse, con ver el tema de redes, ver la conectividad que tiene que haber en el caso de lo rural, y toda esa mezcla que uno va sacando, uno empieza a hacer una síntesis, y esa síntesis se llama Chacra La Granja hoy en día. ¿Por qué Chacra La Granja? La granja, porque fue la granja de nuestra... Parece, me decían los de marketing, dice, no podés decir Chacra y La Granja, si está hablando de la misma cosa. Le digo, no me saques el nombre, le digo, porque la granja fue nuestra granja, y no puedo decir que es turismo de estancia, porque es una chacra. Y ahí quedó Chacra La Granja. Ahí después, en otra oportunidad, con la gente de la universidad, de acá del noroeste bonaerense, la UNOVA, hablamos... con el tema del Canvas, ya, bueno, por un lado tenía el proyecto, por otro lado trabajábamos con el Canvas para la visualización de todo esto, que me ayudó muchísimo el Canvas, porque con un simple pantallazo me ubicaba un poco. Pues imagínate que estoy aprendiendo día a día, por ejemplo, hoy con el bombardeo que nos dieron estas chicas, de información, de conceptos, te queda la cabeza que, bueno, y yo fui anotando un montón de cosas, pero aprender todo esto... no es fácil, más cuando, yo ya te digo, vengo del mundo de la música, del conservatorio, de las instituciones. Aprender es todo, es nuevo, a pesar que ya hace 5 años, pero veo que es nuevo. Y hay todo un esfuerzo de uno, de dedicación y de pasión, que se da porque nosotros... Yo hace un ratito no estaba en las condiciones que estoy en estos momentos, porque estaba limpiando un galpón y mañana estamos podando. Pasado el emprendedor, en estas circunstancias, hacemos de todo, ¿viste? No tenemos un ejército de personas para que, bueno, ahora uno viene y habla la charlita, todo acomodadito, todo. No, es el trabajo diario. Yo tengo 62 años y... No sé si trabajaré como uno de 20, porque en la mente sí uno trabaja como uno de 20, pero en la realidad no trabaja como uno de 20. Pero la cabeza anda a 1000, ¿viste? Y la energía está a 1000. Después, bueno, hacemos lo que podemos. Y así, bueno, hace poquito, cuando ya estaba empezando a funcionar y a que conozcan este proyecto, viene la pandemia. Ahí hay un parate total. Y hace poquito, acá en la Dirección de Turismo de Junín, hacen un programa que se llama Sello de Calidad Turística, nos dieron una capacitación, y bueno, ya con eso, más todos los protocolos sanitarios correspondientes, estamos en condiciones, a partir de ahora, del 1 de diciembre, empezar nuevamente a abrir las tranqueras y nuestros corazones para recibir a la gente. De todas maneras, sabemos que no es que abrir la tranquera y el otro día tener que empujar la tranquera y la gente ahí toda amontonada. No, es un trabajo día a día de sensibilización. Por eso, cuando hablamos de gastronomía, hablamos de aromas, hablamos de patrimonio, yo, por haber sido docente, si bien es otra cosa, a mí me parece que la actividad educativa tenía que estar en el campo, porque me parecía que era fundamental que conozcan cómo es un sector productivo, como es agropecuario en el noroeste bonaerense, que si bien todo el mundo sabe que soja, que maíz, que trigo, que en realidad de ese conocimiento que se habla a vivenciarlo es totalmente diferente. Entonces, puede una persona del noroeste ir a visitar un campo al noroeste bonaerense, totalmente. Y después, bueno, con avistaje de aves, y también, que es muy rica esta zona, bueno, hacemos algunas charlas,
Y después yo digo, bueno, tenemos que la virtualidad aprovecharla para hacer este trabajo que Mariano Villani me decía, la sensibilización del turismo rural, ta, ta. Yo digo, bueno, esto lo tenemos que hacer. Y empezamos con una primera jornada, cuando fue el 10 de diciembre, que justo el Día de la Tradición, me parecía importante empezar. Y bueno, cuando me acerqué a César para comentarle eso, y bueno, ya andábamos atrás de Julieta para ver si la podíamos encontrar, porque ya sabía, yo tenía referencia de quién era, y digo, a ver cómo hacemos, hablo con César, y César ya se vinculó, y bueno, y así empezamos con todo esto, ¿viste?, de hacerlo virtual, y bueno, como Julieta tenía su agenda tan, tan compacta, bueno, dijimos, bueno, hacemos dos jornadas, una primera con el Día de la Tradición, con Turismo de Junín, con un escritor de Morse, con ALATUR, la Asociación de Turismo Latinoamericano, que me parece que cumple un rol tremendo, por lo menos lo siento así, y después esta jornada que me parece que bueno, el turismo y el desarrollo rural me parece que hoy es el broche de oro con estas chicas, que la verdad que es impactante. No sé si estoy pesado, viste, uno no está preparado para esto. Yo quise contarles un poco mi vivencia de todo esto, viste, pero no tengo armadita una charla como para decir, bueno, sí, esto es así, así. No, le estoy contando lo que siento y es así, César, viste. Pero bueno, un poco me acompañaste. La idea de la pregunta era eso, y que también se pueda vivenciar cómo surge un proyecto y seguramente cómo hay, si uno las lee entre líneas, las tensiones que hay entre distintas lógicas al interior de una misma unidad productiva y cómo las van desarrollando. Y en eso, cuando hace poco estuvimos, debemos publicar las entrevistas y los videos, nos dio el tiempo para las fotos, nos contabas que un proyecto como el tuyo tiene que estar asociado a otros servicios turísticos que brindan justamente acompañamiento a lo que es lo rural. Y vos tenés la idea de las cabalgatas, de que bueno, estamos cercanos a Junín, de que es una zona que puede también conocerse. Bueno, vos estás en Morse, quien no conoce Morse cuenta además con plantaciones de álamos, o sea, una zona de árboles que también es interesante para visitar. Y ahí surgió Amelia Pichi, que está vinculada a todo eso. Amelia es de Roca, un pueblo también muy cercano a Junín. Amelia, tenés el micrófono silenciado, así que te vamos a pedir que lo abras, a ver si sale. Roca es una ciudad también conocida por, como decía Alejandro al inicio de la charla, hace ya una horita, por la fiesta del salame casero, ¿no? Y los juninenses tenemos la suerte de ir a cualquier lugar y pedir, dame un salame o un salamín de Roca, es algo ya, o nos piden que llevemos cuando vamos a visitar a algún pariente a otro lugar. Pero Amelia trabaja en esta cuestión de brindar servicios relacionados con la ruralidad. Contanos un poquito cómo se puede sostener este tipo de actividades y cómo te vas vinculando con proyectos como el de Daniel u otros que estés trabajando. Hola, buenas tardes. Bueno, soy de Agustín Roca y nosotros empezamos, mi actividad cuenta con 32 años, pero como una actividad deportiva, puramente de equitación. En el año 2007, a través del cambio rural de INTA, nos vinculamos y 7-9 emprendedores hicimos lo que es Turismo Agustín Roca. En ese momento yo seguía dando clases de equitación y bueno, no era lo que buscaba. Realmente lo que quería era brindar un servicio de cabalgata, y el estar con estos 9 emprendedores, nos pusieron un coordinador durante 3 años, hicimos muchos cursos de coordinación, de negocios, de anfitrión, y empezamos a viajar, llevando nuestro turismo rural. En ese momento los emprendedores eran una chica que hacía artesanía,
teníamos un museo de Atahualpa Yupanqui que vivió en Agustín Roca, el Club Origones formaba parte, la Casona del Fiambre también, nosotros con Rincón del Sauce empezamos con las cabalgatas, estaba la fábrica de dulce de leche artesanal, y bueno, empezamos con esas reuniones y llevarlo a cabo, a ver si podíamos lograr que la gente nos conociera y quisiera venir a un pueblo tan sencillo como es Agustín Roca, que para la gente del lugar decían, y Roca no tiene nada, ¿qué van a venir a hacer? Y cambiarle la mentalidad de las personas, hacerle entender que Roca tenía mucho, que Roca es un pueblo tranquilo, donde los chicos podían andar en bicicleta, donde se dormía la siesta, donde podían comer, venía a disfrutar un poco del fiambre casero, y si a eso le adaptábamos también, le adosábamos, que podían venir a montar y a pasar un día tranquilos, bueno, la idea fue, nos costó un montón de tiempo llevarlo a cabo, traer gente, coordinar, pudimos hacer intercambio con otros de turismo rural de otros lados, pero realmente nos costó un montón posicionarnos en el lugar. Tal es el motivo que, bueno, funcionamos durante 5 años, más o menos todos juntos, tratando de traer gente. Leonor Palma lo recibía en lo que era el museo, Laura Beguso hacía lo que era la parte de la guiada, después venían y tomaban el desayuno en casa y los sacaban de cabalgata, después iban a almorzar a la Casona del Fiambre, hacían la visita por lo que es la fábrica de dulce, pero bueno, nos costó un montón poder hacerle entender a la gente que el traer gente a Roca, turismo a Roca, iba a dejar dinero en todos lados, y que iba a ser conocido, y que teníamos la fiesta del fiambre en ese momento, que era algo extraordinario para lo que es la zona, que traía muchísima gente, y bueno, en este momento el grupo es como que se disolvió un poco, y sigo yo con lo que es cabalgatas. A mí me apasiona recibir gente, es más, que vienen y se instalan, y después cuando viene el otro grupo es medio como que no se quieren ir. Está bueno, estoy esperando que realmente empiece a venir el turismo de Buenos Aires, que es lo que en este momento está faltando, o de otros lugares. Y bueno, para Roca es un granito de arena. Es algo donde el que viene a montar se lleva, mientras tres dalos generalmente son grupos de chicos los que me traen en este momento. Y entonces los papás salen a caminar por Roca y se llevan la fruta de un lado, la milanesa del otro, el fiambre del otro, y cuando querés acordar es un montón de pequeñas cosas que dejan en el pueblo. Que ahora en este momento lo están viendo, porque además tenemos hospedaje, hay alrededor de 20 camas, y están continuamente llenos. O sea que lo que fue en su momento, ¿quién va a venir a Roca? En este momento todo el mundo está haciendo cabañas. O casas, arreglando casas, reciclando casas, para que el turista venga y pernote acá. Y a mí, como prestadora de cabalgatas, me recontra sirve, porque la gente viene a quedarse en Agustín Roca, va a Junín, recorre la laguna, pero a su vez monta en mi casa. Y bueno, es algo apasionante. Y con Daniel y con otros grupos nos encontramos lo que fueron en las reuniones que ofrecía Luis Bertolato, y esas reuniones de todos los miércoles donde íbamos y opinábamos a ver qué podíamos hacer para aportar un granito más de arena en nuestro pueblo o en nuestro lugar. Y yo, si vos me... desde hace 10 años más o menos que tengo lo que es cabalgata, venís y está casi todo igual. Es decir, son pocas las cosas que cambié a nivel estructura. Pero bueno, pero gané amigos, gané gente que vuelve, el boca a boca, vamos a lo de Meli, que es bueno, que nos divertimos, que la pasamos bárbaro. Vamos a Roca, que es un pueblo tranquilo, que puedo andar en bicicleta, que mis hijos pueden andar en patín. Y el turismo rural es fantástico. Yo lamento que en este momento se haya disuelto un poco el grupo, pero pagaría para que volvamos otra vez a juntarnos y a poder
ofrecer, porque el pueblo es chico, pero tiene de todo, que es lo que a veces la gente no entiende. Tenés un poco de todo, tenés el paseo por las plazas, por las calles tranquilas, la gente que te saluda, la siesta. Por ejemplo, vos llegás a Roca un día de verano y más vale que venga o a la mañana o a la tardecita, porque de las 1 de la tarde a las 6 no hay nadie, ¿entendés? Pero es lindo, es un pueblo tranquilo. Y bueno, y yo estoy feliz brindando las cabalgatas. Muy bien, y también tranquila que los procesos económicos, sociales, no son siempre lineales, ¿no? A veces crecen, no. Después entran en crisis, se reformulan, y quizás claro. Estemos ahora en un momento de reformulación y de nueva pendiente hacia arriba. ¿Quién lo dice? Yo en realidad, a mí la pandemia fue como que me benefició, porque estuve 2 meses parada, por miedo, por protocolo, por un montón de cosas, y cuando empezamos con la fase 4, flexibilizada, después como que algunas cosas se podían hacer, algunas actividades, y en ese momento, o sea, eran algo muy preciso, eran clases, los paseos de 45 minutos, con 15 minutos para desinfectar, y venía otro grupo, de 4, no más de 4 o de 2, y trabajé un montón y me llevó a poder visualizar, quiero hacer más cosas, quiero tener para más adelante un lugar para que la gente, si ya lo tengo, quiero hacer algo, lo tengo dentro de mi casa, en lo que es la casa de familia, quiero hacer algo donde están los caballos, ¿entendés? Y pude hacer un montón de reformas. O sea que la pandemia no fue muy mala para mí, al contrario, fue un lugar donde la gente vino y dejó a sus hijos, se sacaron un poco las energías que tenían, desenchufarse, los padres por ahí salían a caminar mientras sus hijos hacían la actividad. Así que yo puedo decir que dentro de todo esto no fue malo para mí. Fue un envión como para decir... estoy bien posicionada, puedo seguir expandiéndome, puedo ver si además de esto puedo ofrecer algo más, que es la idea. La idea es, agregar algunos sectores de granja, tener un poco más, gallinetos, gallinas, cabra, pero quisiera algo más, que sea un poco más educativo, o sea, que el chico pernocte un poco más, que no venga 45 minutos. O una hora, que sea, media mañana, donde puedan tener un taller, por ejemplo, de pintura, que es lo que teníamos antes, con una clase de equitación o un paseo, un taller de amasado, y que además se puedan llevar algo los papás, que puedan venir y decir, bueno, me quedé 2 horas en ese lugar, pero me llevo algo, me llevo una experiencia buena, algo que puedo volver, algo que mis hijos puedan rescatar, algo positivo. Buenísimo. Y es como un poco lo que vamos viendo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Cómo a través de esto que uno dice, cómo es la unidad de negocio, la unidad económica, aparece mucho del deseo, de los sentidos, de la familia, del lugar, que son parte importante de eso. Así que, bueno, para no extendernos tanto y darle también la palabra, bueno, a Marian, que salió corriendo... Para otro lado, pues se le cortó internet en la casa. Marian Solveira, agarramos la ruta 188, esa que va desde San Nicolás hasta Mendoza, pero nos vamos para el lado de Rojas. Marian es paisajista y docente, y está ahí, está recuperando una actividad que tuvo la familia hace un tiempo, hace varias, un par de décadas, nos dijo, ella era mucho más joven de lo que es ahora, y ahí entre Guido Hispano y Hunter, que hay mucha gente de Hunter conectada, de la CEP 10 de Hunter, así que trajiste tu hinchada, está lanzando justamente aprovechando esta flexibilización del aislamiento y el distanciamiento, el Carmen de Rojas, que es una propuesta de turismo rural, pero que tiene su impronta también desde otro lugar, que no es solamente conocer el campo, sino vincularse con la historia y el patrimonio. Así que, si te parece, Marian, contanos un poquito
¿Cómo es que organizaste el proyecto? ¿Qué valores están puestos ahí? Y creo que tenés algo para compartir, así que si tenés la pantalla, compartila y lo compartimos también con la gente que está del otro lado, mientras vemos ahí que pudo llegar Rodrigo Donola de Arrecifes, que estaba un poco preocupado, que había pinchado rueda en medio de la entrega de huevos agroecológicos, así que ya lo tenemos para el cierre, que es ya un amigo que nos ha hospedado también en su establecimiento. Bueno, buenas tardes, muchas gracias César por la invitación. Sí, mi proyecto tiene que ver un poco con lo que hablaba María Isabel, de compartir un patrimonio que heredé. En su momento, la casa es del año 1850-1870, una herencia familiar, aún la conservo. En su momento, como les voy a mostrar, pertenecía, a ver, ahí está, no sé si pueden ver el planito, estas fueron las colonizaciones del partido de Rojas, el Carmen pertenecía acá, donde dice Otto Bemberg, eso se llamaba la colonia El Carmen, en la cual en el año más o menos aproximadamente entre el 48 y el 49, se hicieron las divisiones y se formaron esas 5.700 hectáreas que pertenecían a la estancia, se formaron más o menos 48 chacras, en los cuales yo tengo la suerte de tener el casco, pero bueno, esto implica una responsabilidad también y es muy difícil hoy en día mantenerlo. De ahí la idea que estoy trabajando hace más de un año para complementar la actividad agropecuaria del campo en sí, surgió la idea del turismo, de poder compartir esto que tengo la alegría y la suerte de haber heredado. Tiene que ver también con un proyecto de vida. Yo vuelvo a vivir al campo después de unos cuantos años por una cosa de reorganización familiar. Mi hija menor está concurriendo al CEPT número 10 de UNTER. Así que bueno, ahí nos lanzamos con la actividad agropecuaria y todo lo que tiene que ver con esto. Nosotros, bueno, les dejo unas fotos de lo que es la casa. Se compone, bueno, la casa principal y hay dos casas muy parecidas a los costados. Una era la antigua matera, donde no había cocina en las casas anteriormente, así estoy hablando de 1870, entonces la pionada se juntaba ahí en la matera, aún la conservo. Aproveché todo este año de pandemia para hacer todas las reformas que necesitaba, siempre tratando de conservar todo lo original y tratando de preservar lo que heredé, el patrimonio. La casa adentro está moblada también con cosas de la época, o sea que realmente es un viaje al pasado. Y bueno, esta es parte del parque, hay muchísimos árboles. El parque, tengo varias versiones, en algún momento se dijo que fue un jardín de ligustros, ahora esos árboles son, por supuesto, tienen 30 metros de alto, así que bueno, no sé bien la historia, pero realmente tiene un parque muy lindo para compartir. En los años 80 y 90, ya el campo en propiedad de mi mamá, tuvimos un aras de caballos de carrera, que se llamó Aras El Carmen de Rojas. Aún conservo los boxes y todo lo que tenía que ver con, que se pueden ver en esta foto acá allá atrás, que es lo que tenía que ver con el aras. Y bueno, lo que ofrecemos son, bueno, los paseos, ¿no? Las distintas actividades que ofrecemos. Los paseos en vehículos de época, puse yo, porque tenemos un break de pescante alto, original, o sea que podemos salir a pasear. Y bueno, la camioneta de la familia, que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados acá en el interior, pero bueno,
capital y en esos lugares llama un montón la atención. Conservo la misma camioneta hace muchísimos años y bueno, decidimos darle un uso también que forme parte de tener algún paseo. Después, otra de las actividades, bueno, son las cabalgatas. Podemos ofrecer cabalgatas dentro del lugar, o mismo está, por ejemplo, se puede visitar los parajes como Unter, que hay una iglesia muy linda, hasta el CEP, la escuela, que realmente los chicos ahí trabajan un montón y ofrecen un montón de cosas, de animales, de granja, huerta. Nosotros algo de huerta intentamos o empezamos a hacer, ahora les voy a mostrar. Bueno, atrás tengo la suerte de tener el río, así que también podemos disfrutar de alguna actividad de mi parte, todo lo que sea pesca deportiva, ¿no? Regresar al río, bueno, de caminatas, hay una avenida que es el ingreso al lugar, que es muy linda para caminar. Bueno, por el tamaño del establecimiento, es una especie de granja, así que también podemos ofrecer el interactuar con las actividades recreativas propiamente de una granja. Tenemos, bueno, gallinas, pavos, cerdos, vacas, vacas de leche. Bueno, hay distintas actividades donde se puede participar. Ahí los comienzos de un intento de huerta agroecológica que empezamos el año pasado, también siempre con la ayuda del INTA. Y la verdad que bueno, que nos fue muy bien, fue muy lindo hacerlo. También el acompañamiento a través del CEPT, a través de mi hija. Así que, bueno, la idea también es ofrecer todo lo que sea asado y comidas caseras con productos propios, para el que quiere carne, también hay opción vegetariana y lo que se vaya requiriendo, digamos, según el huésped. Bueno, eso es alguna de las cosas que hemos hecho. Y bueno, eso es parte también de la galería, que se puede también disfrutar de unas tardes de té o de un almuerzo bajo los árboles, tranquilo. Bueno, todo lo que un establecimiento agropecuario puede ofrecer para el turista. Así que, bueno, de mi parte el proyecto es ese. No como Daniel, que ya tiene muchísima experiencia, pero bueno, me encantaría sumarme a toda la experiencia de ustedes y les agradezco muchísimo el espacio y la posibilidad que me dieron hoy de poder participar. Gracias por sumarte y también por incluir esta mirada del patrimonio, ¿no? Que aparece en el turismo rural. Y agarramos, si seguimos por la ruta, nos vamos hasta Salto, en Salto nos vamos hacia el este y llegamos a Arrecifes. En Arrecifes funciona algo interesante, que es un grupo de cambio rural. Quizás no es un grupo de cambio rural vinculado al turismo, pero sí a la transición agroecológica. Trabaja ahí Cecilia Contreras. Está bueno recordar que siempre nos vamos articulando, ¿no? En Rojas, Juan Carlos Lisa, seguramente es a quien mencionabas que te estuvo acompañando Marian, y Rodrigo con Sí. Cecilia Contreras. Articularon un trabajo de varios productores que empezaron a ver que la producción agropecuaria tradicional no solamente generaba impacto negativo en el ambiente, sino también en la forma de llevar adelante un emprendimiento productivo, y empiezan a encontrar en la agroecología y en el trabajo en conjunto otra mirada. Y dentro de esos productores, Rodrigo además lleva adelante un emprendimiento de turismo rural, que pareció a lo que pasaba con Daniel, ¿no? También permite ser sede de espacios de formación y capacitación. Y el año pasado nos hemos alojado en un encuentro de sistematización sobre todo sobre agroecología, y uno ve que son lugares que tienen múltiples usos. Y estamos asustados que Rodrigo no llegaba
Y cuando le dijimos de la propuesta, automáticamente pidió participar y nos dijo también, ¿no? ¿Cuánto tengo que hablar? Así que nada, estamos pasados de hora, pero no hay problema. Rodrigo, contanos un poquito cómo ya tenés bastantes años, estás más cerca de la ciudad de Buenos Aires, así que supongo que es distinto a los que estamos aquí más metidos en el interior de la provincia. ¿Cómo fue que surge la propuesta y qué concepto le diste al turismo rural en tu establecimiento? Bueno, ¿qué tal? Espero se escuche bien. Ante todo, buenas noches. Perdón, mil disculpas la demora. Bueno, vengo con un proyecto de huevos agroecológicos. Me fui a repartir a Pergamino. Llego, me bajo, dejo los huevos. Cuando me voy a subir a la camioneta, la rueda pinchada, el auxilio en el galpón. Bueno, un desastre. Así que pido disculpas por la demora. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Estamos bien, dale para adelante. Un gusto también volver a escucharte, que César, que hacía rato que no te veía, desde la última vez que tuvimos la jornada. Bueno, acá esto funciona como un todo. Para empezar, esto es un campo agrícola-ganadero mixto, o sea, yo tengo ovejas, vacas, ahora gallinas, y en algún momento empezaré a hacer pollos doble pechuga, a pasto y alimento balanceado. Las gallinas están en gallineros móviles, pero todo lo la parte del turismo rural lo arranca una de mis hermanas, que se llama Mariana, que se casó, bueno, con un italiano. Empieza esto en 2008. Ella se va en 2009 y mis papás toman las riendas del asunto. Yo en ese momento estaba estudiando en Capital Ingeniería en Producción Agropecuaria, que al final no terminé la carrera. Esa es otra etapa. Y empezamos a trabajarlo nosotros. Ya hoy va a ser el año 11 que estamos trabajando. Y bueno, la idea, lo que vendemos principalmente es que la gente se sienta como en su campo. Digamos, la experiencia de lo que antes era un pariente de Capital que viene a visitarte el campo. Y hace ya unos 3 o 4 años que empezamos a tomar un poquito más de conciencia de lo que es la agroecología y cómo bajar el impacto ambiental y amigarnos un poco con el ambiente y con los animales y demás. Y nos viene muy bien integrándolo a esto, ¿no? Ya que estás recibiendo gente, y por un lado le hablas de la naturaleza y por el otro lado estás con una agricultura medio compleja, ¿no? Es un tema bastante complicado, estamos en transición, yendo para adelante y para atrás, con distintos cultivos. Pero la parte de turismo rural, yo quería compartir pantallas y mostraba algunas de las fotos y los platos. ¿Aprieto directamente? Compartí directamente. Listo, ahí va. Si querés después cerrar la cámara, porque estás con la banda de ancho de banda justito, así como empezás a compartir. Dale. Pero bueno, a ver. A ver qué pasa. Ahí estamos. Yo video. ¿Está ahí? ¿Se escucha y ahí se está, ve? Ahí está. Sí, ahí estamos en el Facebook. Bueno, este es el Instagram del campo. Quería. Las últimas fotos que subí, bueno, son más del gallinero y demás, por la parte de venta de huevos, pero bueno, si vamos más abajo, hay fotos de. Casa, es una casa de campo, nada que ver a la casa que veíamos recién, que es un caserón muy lindo. Esto es una casa, la parte central es un poco más vieja, pero bueno, se fue modificando y adaptando y demás. Y bueno, el servicio que ofrecemos es pensión completa, incluye todas las comidas y las colaciones. Siempre tratando de usar productos lo más frescos posible. Si no los elaboramos nosotros, son de distintas personas que elaboran en la ciudad de Recife, que es todo artesanal, digamos. No sé qué cómo seguir, digamos. Contanos un poquito esto, cómo. Vos sos productor agropecuario, animales, agricultura. ¿Cómo compartís un poco esa, qué cabeza se pone, ¿no?, para recibir al turismo? ¿Qué concepto tenés? ¿Cómo se organiza eso? Hoy Daniel nos contaba cómo de alguna manera fue introduciendo el concepto dentro de la familia. Y bueno, vos ya que con tantos años de experiencia,
¿Qué implica para el trabajo cotidiano recibir justamente otro tipo de, o brindar otro tipo de servicio que no tiene que ver con lo productivo? Sí, a nosotros en un principio lo que más nos entusiasmaba es el hecho de que para un productor mediano chico como nosotros es un costo realmente importante mantener todas las instalaciones. Y de este modo, con turismo rural, se justifica más el mantener todo impecable, ¿no? Entonces, yo creo que articula muy bien, baja mucho la línea de lo que se cree del campo con lo que realmente es el campo, que parece algo utópico lo que digo, pero mucha gente se asombra de cuestiones como, no sé, esto, poner que ven ahí en el video, ir a buscar los huevos al gallinero móvil. Eso es algo que a la gente le encanta, le fascina, y bueno, es algo de lo que no están acostumbrados a hacer y es una experiencia muy innovadora, y muchas veces se quedan como en cambio, como que no, ¿cómo les puedo explicar? Es algo totalmente novedoso. Y bueno, nosotros, ya te digo, lo único que tenemos precauciones en el hecho de, bueno, contratar gente que nos dé una mano con todo el trabajo, porque ya todas las actividades de campo siguen todas, digamos, las vacas se cambian de potrero, los lotes siguen sembrando, todas las actividades cotidianas. Entonces, en general se contrata gente que nos da una mano, que están mano a mano con nosotros, digamos, trabajamos y atendemos nosotros a la gente. Eso es algo que sería para remarcar, porque mucha gente valora muchísimo, no sé qué experiencia tiene el resto, pero valora muchísimo que el dueño o quien está realmente a cargo esté con la gente. Eso es algo que valoran un montón, porque de hecho me ha pasado de quizás no tener algo que ellos querían, pero bueno, como va uno, pone la cara y habla de manera sincera, y bueno, para mañana te puedo conseguir, porque claro, a ver, ¿por qué elegimos pensión completa? Estamos a 27 kilómetros de Arrecifes, y si fuese una pensión desayuno, un bed and breakfast, sería complejo, porque no tenés nada, no tenés ninguna proveeduría ni nada. Entonces, por ese motivo elegimos pensión completa. Por otro lado, tenemos 7 kilómetros de tierra, lo cual es bastante complejo cuando hay lluvias, es un barrial terrible. Por eso a la gente lo que hacemos es ofrecerle la opción de dejar el vehículo en Arrecifes, en una estación de servicio donde hay un sereno toda la noche, y los entramos con vehículos 4x4, camionetas, los vehículos con los que andamos nosotros, que muchas veces es una aventura para la gente, y para otra gente le damos la opción igualmente de simplemente cambiar la fecha, ¿no? Porque se entiende que con barro es otra la experiencia, que hay gente que no le gusta o que tiene miedo o lo que sea. Entonces, creo que es algo muy, muy interesante y muy, se genera una sinergia muy buena entre lo que uno hace y lo que la gente está buscando. Realmente hay una demanda para esto. Esos son unos peces de colores que tengo en un tanque australiano. Hemos tenido gente que de repente cabalgatas también ofrecemos. Tenemos además un arroyo en el fondo del campo donde la gente a veces va a pescar también de manera recreativa, pesca y evolución. Nos ha pasado que uno por ahí cree que tiene que tener cierta cosa o tiene que tener, no sé, bueno, nos ha pasado que gente viene y está todo el fin de semana leyendo, por ejemplo, no hace ninguna actividad. Gente que viene con chicos y quiere pescar todos los días. Gente que sale a andar en bicicleta, gente que sale a correr, gente que se la pasa andando a caballo. Entonces, digo que a lo que voy es que es muy, muy diversa la demanda. Digamos, no es que la gente viene específicamente a tal cosa. Vienen y simplemente otra gente, por ejemplo, damos la posibilidad de participar de los trabajos del día a día, que hay gente que realmente le gusta, porque realmente le gusta sentirse útil y participar. Entonces, muchas veces han presenciado partos de vacas, partos de ovejas, han presenciado, no sé, época de cosecha, daban vuelta en la cosechadora. Nada, lo que uno hace a diario, que para el que viene de afuera realmente es una novedad. Por eso creo que articula muy bien, porque las tareas del día a día, simplemente las tareas del día a día son muy atractivas para gente que nunca lo practica, ¿no? Después nosotros le damos un tinte un poco más, no tan criollo gauchesco, pero no por tener nada en contra de lo criollo gauchesco, sino porque
porque bueno, tenemos otra forma de trabajar, más, por ahí más dinámica, y bueno, no es ese lugar por ahí que, bueno, porque hay distintas ofertas, ¿no? Yo he visto muchos lugares que ofrecen un show de folclore, y bueno, son distintas ofertas. Nosotros, más que nada, es simplemente vivir lo que uno vive en el campo, ¿no? Tratamos de llevar adelante una huerta, lo que nos está ocurriendo es que de repente nos desborda un poco el trabajo, y bueno, yo me metí en varias cosas, y me refiero a que estoy con ovejas, con gallinas, con vacas, estoy tratando de hacer agroecología, estoy plantando un montón de árboles frutales, estoy multiplicando árboles frutales para empezar a forestar todas las curvas de nivel que tengo en el campo. Entonces, bueno, estoy en un momento medio de... Estoy viviendo acá desde la pandemia, justamente coincido con que la pandemia para ciertas personas, a mí me fue la última gota que rebalsó el vaso de venirme a vivir al campo. Yo venía todos los días al campo, y bueno, desde la pandemia me vine a vivir acá, y estoy acá, y no me voy por nada. O sea, me quedo a vivir acá, chau, listo. Estoy con mi novia está estudiando a distancia diseño gráfico, supongo que después se volverá a Buenos Aires, pero bueno, la idea de ella también está muy a gusto acá, así que eso es un poco. Es bien familiar, o sea, acá trabajamos todos, mi mamá, mi papá, y mi novia, y mis hermanas de vez en cuando colaboran un poco, así que es más o menos eso, no sé qué, ese es el arroyo, eso que se ve ahí, es el arroyo, un simple curso de agua, donde a veces la gente va a pescar, y bueno, no sé, ¿cuál era la otra pregunta medio? No, y creo que ha sido redondeando un poco todo, y cómo también te atraviesa, ¿no?, la producción, el laburo día a día con el turismo, y creo que se complementan con las otras dos experiencias que vimos en una zona que por ahí son similares, uno las mira desde arriba, ¿no? La pampa húmeda, la zona agrícola, puede albergar distintas ofertas de turismo, y también empieza a ver en común esta importancia que creo que uno cuando hace estas charlas va tratando de tejer puntos en común, empieza a aparecer esta idea del vínculo con el sostenimiento de la estructura edilicia de los campos, que es un patrimonio y que es un costo importante. Yo para ir cerrando y darle también, ya estamos 9 menos 10 y creo que nos extendimos un poco, pero bueno, después tenemos ganas de compartir esto. Para las chicas de la red que nos puedan contar, digamos, un poco las experiencias y de lo que ustedes han arrancado, dijeron algo interesante, ¿no? Hace 15 años el turismo rural no era un tema de agenda y no era prioritario en el sudoeste bonaerense, y hoy es una actividad importante, quizás no sea la principal, pero sí con su relevancia. ¿Por dónde ven ustedes las pistas o el punto de entrada, como a veces se dice en la educación popular, para empezar a tejer esto, que claramente vemos que hay, ¿no?, necesidad de conocerse y hay mucho emprendedurismo en cada uno de los actores, y que hay muchas ganas de juntarse, pero por dónde pueden creer ustedes que hay alguna clave para empezar a tejer redes en toda esta región nuestra del norte? Bien. ¿Se me escucha? Perfecto. Bien, que cambié de dispositivo. En principio, no puedo dejar de felicitar a cada uno de nuestros compañeros, de nuestros compatriotas bonaerenses por estas propuestas, que tal como vos lo has dicho, es el ejemplo claro de lo que la teoría y el concepto de turismo rural define en absoluto. La exclusividad, la baja escala, la atención por sus propios dueños, la revalorización de los saberes, del patrimonio cultural, este trabajo familiar y tan genuino y tan auténtico como se ve. De mi parte, decir que esa es la línea con la que nosotros entendemos, es la visión institucional del turismo rural y como plus, como agregado, complemento a la producción primaria, como se vio en todos los casos. Creo que la provincia es maravillosa y estamos todos trabajando en la misma línea.
la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires está tras un plan provincial de turismo rural. El Ministerio de Turismo Nación ha gestado una mesa interministerial para el desarrollo del turismo rural. El 2020 es el año del desarrollo rural y turismo declarado por la Organización Mundial del Turismo. O sea, todo confluye en lo que estamos haciendo y nos apasiona hacer. Así que qué mejor, y qué decir que se unan, que todos, que en principio se pasen los contactos, que mantengan el vínculo con las agencias de INTA, que ojalá se puedan recuperar esas experiencias asociativas en el marco del programa Cambio Rural, que a nosotros tanto nos permite ofrecer, pero creo que servicios turísticos en la ruralidad de está llegando con lo justo. Sólido. Ahí, no quiero ser también. No, se nos está llegando. Estamos con lo último de tu ancho de banda, Julieta. Creo que ahí llegamos a lo último. Pero bueno, ahí justo se cortaba al final, ahí volviste. Pero bueno, te agradecemos a vos, a Marian, a Susana. Bueno, obviamente también a Marina y a María Isabel, creo que es Isabel Sola, como la nombraron. Primero por traer nuestra experiencia, queríamos también compartirlo, aprender nosotros también el trabajo de extensión, cómo se puede ir acompañando este tipo de experiencias. Sabemos que hay más, que hay muchas que no están mapeadas, que no las conocemos, y que también a veces desde los gobiernos locales, como no están mapeadas y están invisibles, les cuesta encontrar su política específica para el sector. Y Daniel, bueno, ha sido también, creo que en Junín, alguien que ha podido visibilizar esta cuestión, y bueno, y la gente de Roca, que bueno, que ha tenido un gran desarrollo y que seguramente lo va a volver a tener. César, compartiremos, sí. No, yo lo que quería decir el agradecimiento a todas estas chicas que fueron, ya te digo, impresionante la pasión, el conocimiento, todo lo que le ponen, eso es contagioso. Imagínate, uno hoy se va súper feliz y sabiendo, y bueno, y ahora que conocimos a Rodrigo también, el empuje que tienen y todo eso, como dije en un momento, uno ya sabe que no está solo. Y bueno, por mi parte, el agradecimiento de que se hayan prestado para, y a vos también, y a INTA, y a todos, tener una iniciativa y de que te acompañen, a veces no es tan sencillo, y ustedes tuvieron esa predisposición, y la verdad que mil gracias a todos, y cuenten conmigo si en algo puedo ayudar, yo estoy predispuesto para eso. Ojo con lo que ofreces, pero bueno, recuerden que... No, fiambre casero, eso es familiar. Yo quiero escuchar la flauta. Sí. Ah, escuchar sí, bueno, la flauta. Un concierto de flauta me encantaría. Ahí puedes encontrar en las redes, ahora hizo un concierto virtual de flauta, y bueno, eso lo ha motivado a Daniel también a pensar estos espacios de formación virtual a través de las plataformas. Bueno, recuerden que vamos a estar en contacto. Muchos que se han conectado recibieron una invitación por correo, por WhatsApp, por Facebook. Vamos a editar un poco la charla, a compartirla por fragmentos. Sabemos que una hora, casi dos horas, no suele verse sola si no es en vivo, para que podamos compartirla y agradecerles. Y bueno, seguimos el contacto. Será hasta la próxima. Supongo que el año que viene estaremos ya pensando alguna otra iniciativa aquí en el norte bonaerense. Muchas gracias y realmente la pasión que movilizó a todos y a cada uno de los expositores que nos secundaron es maravilloso. No perdamos la pasión, porque eso nos impulsa a seguir más y las articulaciones, el sector público, privado y la comunidad local es fundamental para que estos procesos asociativos y esta construcción de una oferta turística en estas localidades se amplíe y perdure en el tiempo.